guys! Come on, give them hell! Give us some fire! Take their heads off! Stay down! Jeez, they're right behind you! That's it! Keep firing! Behind you! Take cover! ¿Quién hubiera pensado que un modo de juego que no estaba previsto y que fue creado por mera casualidad se convertiría en lo que tenemos hoy en día? Durante el desarrollo de Call of Duty World at War, los trabajadores de Treyarch crearon un modo de juego en sus tiempos libres, un modo de juego simplemente para pasar el rato y que escondieron como un easter egg en el juego. Sin embargo, no tenían idea de cómo explotaría todo cuando los fans se enteraron, y desde ese entonces hemos recorrido un largo camino de más de 10 años hasta el Call of Duty que tenemos actualmente, y en el cual también la historia que comenzó hace ya varios años llegará a su fin. Si bien la historia de este modo de juego no es aún 100% clara, tenemos por seguro que el mapa que lo iniciaría todo se llama Nagderuntoten. Durante el siglo XX, mientras ocurría el conflicto armado más mortífero de la historia, la Segunda Guerra Mundial, se descubrieron yacimientos de un poderoso material que después se conocería como Elemento 115. Gracias a esto, una división de científicos conocido como el Grupo 935 se aliaría con el ejército de Alemania para darle usos a este poderoso material, entre ellos crear armas asombrosas y también revivir a los muertos. Y este increíble rumor no tardó nada en llegar a oídos de todo el mundo. Estados Unidos infiltró un espía dentro de las filas del grupo 935, pero después de conocer muchos de sus secretos, él sería descubierto y tendría que huir. Y es así como el ejército de Estados Unidos enviaría dos escuadrones para rescatarlo. Uno de estos equipos caería aquí en Alemania, en el mapa que conocemos como Nagderuntoten, donde transcurriría la primera historia que conocemos de este modo de juego, la Noche de los No Muertos. Y este increíble mapa que tenemos aquí, a pesar de que es el más sencillo de todos, también fue de los más divertidos, ya que este es uno de los pocos mapas en el cual tenemos solamente un objetivo: sobrevivir. Tendremos armas de la pared como rifles, fusiles, alguna escopeta por ahí y solamente una cosa, la caja mágica de armas, la cual nos dará acceso a algunas armas bastante potentes como lanzacohetes, ese mítico lanzallamas y, como no, también la primera arma especial de este modo de juego de zombies, la mitiquísima Raygun. Pero tener armas buenas no es suficiente, ya que en los espacios tan reducidos a los que nos enfrentamos aquí, tendremos que poner en práctica toda nuestra habilidad. En este sitio, por ejemplo, los más veteranos intentarán hacer tren a los zombies, mientras que la mayoría de gente como yo preferimos aplicar la típica estrategia de ponerte a un lado de las escaleras y campear hasta la ronda máxima a la que logres llegar. Y este es uno de los sitios más perfectos para comenzar una aventura que duraría más de 10 años, donde los zombies todavía daban muchísimo miedo, donde no podías permitirte fallar una sola bala en rondas medias y altas, y también, por supuesto, un mapa lleno de muchísimo misterio y los primeros easter eggs de los cuales no teníamos idea, como el radio en el que podíamos poner las canciones y, como no, las frases de las que no teníamos ni siquiera la más mínima idea, como ascender de la oscuridad. Nagderuntoten, el principio.